Bueno, pues hoy les voy a hacer una rica salsa verde. Es todo, todo bien crudo. Es para acompañar tacos, flautas, carne asada, pollo asado, en fin, para lo que ustedes gusten. Vamos a empezar. Bueno, y los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra salsa verde va a ser un aguacate, un manojito chiquito de cilantro, 9 tomatillos. Aquí en Juárez se le dice tomatillo, en otros lados creo tomate verde. Aquí son tomatillos. 3 dientitos de ajo, un cuartito de cebolla, 5 chiles serranos o pueden usar jalapeño como ustedes gusten. Sal y pimienta, y es todo lo que vamos a utilizar y tantita agua. Ya tengo todo lavadito, yo lo que voy a hacer, voy a quitarles el tupito o el pezón o el rabito, como ustedes lo conozcan. Y todo lo vamos a hacer en la licuadora. Todo lo vamos a agregar aquí en la licuadora. Bueno, y ahora vamos a poner todo aquí en la licuadora. Para ayudarle a nuestra licuadora, yo estoy partiendo los tomatillos. Voy a partir el chile también para que no se force mucho nuestra licuadora. Mira, como les comento, todo va en crudo. También voy a partir poquito la cebolla y vamos a ir agregando todo a la licuadora. Todos los tomatillos, todos los ingredientes, los que ya están partidos, los vamos a ir poniendo aquí. La cebolla, los ajos, los chiles también los voy a partir para ayudarle. También, si no le quieren poner tanto chile, pues ahí le calculan ustedes. A nosotros sí nos gusta picosita, pero ya es depende de cada quien. Vamos a agregarle esto, le voy a agregar tantita pimienta y tantita sal. Vamos a agregarle el cilantro, que ya tenemos todo aquí bien lavadito, el aguacate y le voy a agregar también tantita agua y la vamos a moler. No tiene que quedar muy bien molida. Bueno, al menos a mí no me gusta muy molida, ahorita se las voy a mostrar cómo me va a quedar así como a mí me gusta, pero ya saben, ustedes la pueden moler si ustedes desean. Vamos a agregarle agua. Tantita, miren. Fue medio vasito y ahora sí a licuar. Miren, yo le doy con el de licuar hielo y así vamos viendo qué tan molidita la queremos. Como les digo, a mí no me gusta muy molida. Y así no se forza tanto en nuestra licuadora. Pues miren, yo la voy a poner aquí y vean la consistencia. No está muy licuada. Yo nomás voy a poner ahí para ahorita que la pruebe, vean nada más. Qué ricura de salsa. Como les comento, ustedes la pueden acompañar con lo que ustedes deseen. O como yo, que me la voy a comer así simplemente solita con totopo. Ahí les muestro. Y pues miren, así nos quedó nuestra rica salsita. Que ya miraron que todo iba crudo y quedó riquísima. Y yo la voy a acompañar así con unos totopos. Ustedes la pueden acompañar con carne, con tacos, flautas, gorditas, con lo que ustedes deseen. Y ahora sí, vamos a probar. Vean nada más la textura, el colorcito, bien buena. Quedó bien rica, no salió picosa. Si ustedes la quieren más picosa, le pueden poner más chile. O en su caso, si la quieren no picosa, menos chile. Pero esta quedó perfecta, no salió picosa, nada. Pues ya saben, si les gustó esta rica receta de esta rica salsa verde, ayúdenme a compartir la página, compartir los videos y suscribiéndose a mi canal de Cocinando con Antonia Lozoya en YouTube. Mañana les subo otra receta y Dios me los bendiga.